Hoy en Factor Trabajo veremos cómo se vienen beneficiando los pobladores del Mirador del Futuro en San Juan del Lurigancho gracias al programa de empleo temporal Trabaja Perú. También conoceremos a un grupo de jóvenes productivos discapacitados que con mucho entusiasmo se vienen capacitando para insertarse en el mercado laboral. Y hoy, en nuestro consultorio laboral, tocaremos el tema los contratos a tiempo parcial. Además, la esperada secuencia de la bolsa de trabajo. Esto y mucho más en Factor Trabajo. Esta semana, el equipo de Factor Trabajo llegó al Mirador del Futuro en San Juan del Lurigancho. Allí conocimos a madres y jóvenes que vienen participando del programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Veamos la siguiente nota. En su mayoría, son jóvenes y madres quienes participan del programa de empleo temporal Trabaja Perú en busca de un sustento y de mejorar el lugar donde viven. Visitamos San Juan del Lurigancho, donde en coordinación con la Municipalidad del Distrito, un grupo de beneficiarios residentes de la agrupación familiar El Mirador del Futuro está trabajando en la construcción de un muro de contención de 3 tramos, cada uno de 100 metros, que permitirá dar estabilidad al terreno, así como vías de acceso. Mari Román Guamaní, de 24 años de edad, fue madre a los 16 años. Hoy, con un hijo de 8 años por quien salir adelante, está participando del programa, en el que afirma sentirse contenta, pues le permite tener un ingreso. Antes se dedicaba en su hogar a la venta de fruta. Hoy tiene el objetivo de, más adelante, estudiar cocina. El muro de contención, que es algo beneficioso para el agua y desagüe de todo el pueblo, porque sin el muro no podemos tener el agua, agua y desagüe. Para tener el servicio básico de agua y desagüe tenemos que tener el muro de contención. Alex es natural de Apurímac, tiene 18 años, hace 2 vino a Lima, aquí vive solo. Afirma ser el único sustento de su familia, su mamá, a quien envía dinero mensualmente. Desde que llegó a Lima, ha realizado diversos trabajos para sostenerse, habiendo sido limpiador de peajes, ayudante de albañilería y de costura. Este trabajo nos favorece a nosotros porque en sí no se requiere pérdida de tiempo, no gastas pasajes y es cerca, ¿no? Cerca a mi vivienda y ya. Por eso es que vine a trabajar. La construcción del primer muro de contención, hecho de mampostería de piedra, se encuentra avanzado en un 60%, mientras que el segundo tramo está en una etapa de excavación de cimientos. Diariamente, los beneficiarios reciben capacitación en materia de seguridad. Antes de iniciar los trabajos inician a las 8 de la mañana, 10 minutos antes se le da una charla de medidas de seguridad. Esta es una obra de muro de contención donde hay riesgo de que puede producir un accidente. Entonces se les da la charla indicándole pues las medidas de seguridad que deben tener ellos, el cuidado, la prevención. Y ellos a la vez cuentan con sus medidas de seguridad, como usted ve, sus cascos, sus botas de punta acero, sus zapatos y su indumentaria. Solo en Lima, Trabaja Perú ha brindado empleo temporal a más de 23.000 personas, mediante la realización de 528 proyectos de infraestructura social básica, invirtiendo para ello 73 millones de nuevos soles. Amigos de Factor Trabajo, bienvenidos al bloque con las noticias más importantes del sector en la última semana. El programa Trabaja Perú cofinanció obras que mejorarán el acceso a la comunidad nativa yánica de Pampa Michi, ubicada en el distrito de Chanchamayo, Junín.
el acceso a la comunidad Ayaninka Pampa Michi en la provincia de Chanchamayo lucirá mejor. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, inauguró una obra del programa Trabaja Perú, que mejorará la calle de ingreso a dicha comunidad. Estamos celebrando el trabajo comunal, el trabajo del pueblo. Este es una obra que lo han hecho los miembros de la misma comunidad, lo han hecho las mujeres y los hombres de Pampa Michi. Este es un lugar extraordinario, bello, hermoso. Yo estoy seguro que muchos turistas van a venir, y me decía el jefe de la comunidad que se ha incrementado el turismo. La obra beneficia a 45 personas con empleos temporales y demandó una inversión de 379 mil nuevos soles. El ministro Maurate manifestó que la comunidad nativa de Pampa Michi será más linda con el trabajo comunal de los pobladores. Más escolares de todo el país están utilizando la web Ponte en Carrera. Esta vez el ministro Daniel Maurate visitó un colegio del distrito de Oxapampa para dar a conocer esta útil herramienta que permite a jóvenes y adolescentes escoger mejor qué carrera estudiar. Más de 150 alumnos de cuarto y quinto de secundaria del Colegio Libertador Mariscal Castilla de Oxapampa, en Pasco, conocieron cómo funcionan la web Ponte en Carrera y los aplicativos del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Sobio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Fue el propio ministro del sector, Daniel Maurate Romero, quien en una de las aulas de dicho colegio mostró a los escolares cómo funciona la web Ponte en Carrera, informó sobre cuáles son las carreras mejores pagadas en el mercado laboral e incentivó a los alumnos a utilizar esta herramienta. Hemos traído el observatorio Ponte en Carrera. El observatorio Ponte en Carrera les da información a los jóvenes de cómo va el mercado laboral. Ustedes ahora, vía este observatorio, pueden saber, muchachos, cuál es la carrera que más paga a los jóvenes. Ustedes pueden saber cuál es el instituto, la universidad, que mejor coloca a los trabajadores jóvenes. De esta manera, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo visitó el primer colegio del interior del país para dar a conocer la web Ponte en Carrera, recorrido que inició el pasado lunes en el Colegio Mariano Melgar de Breña. Quisiera agradecer al Ministerio de Trabajo por habernos dado esta capacitación que nos ayudó a orientarnos sobre nuestra vocación profesional, ya que, bueno, en mi caso yo no sabía qué estudiar, ahora sí sé. Quería dar gracias por la orientación que nos dan y también al Ministerio de Trabajo. Gracias a ellos, ahora sé qué es lo que quiero estudiar. En otro momento, el ministro Daniel Maurate también demostró el funcionamiento y la utilidad de los aplicativos del Sobio. Estos son Proyecto de Vida, Foro Vocacional y La Prueba Elige. La 29ª Semana del Empleo Descentralizada se realizó en Pasco, donde se ofrecieron más de 2.500 puestos de trabajo formal en 20 empresas. Veamos cómo se desarrolló en esa región la versión itinerante del Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo. Más de 400 puestos de trabajo formal se ofrecieron en la Semana del Empleo en Pasco. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, señaló que esta actividad facilitó la inserción de personas en el mercado laboral. Traemos servicios en este centro de empleo. Por ejemplo, estamos trayendo chamba para los jóvenes y para los adultos que están ahí. Y quiero agradecer a los empresarios de Cerro de Pasco, pero muchos seguramente no podrán ingresar a la bolsa de trabajo porque le va a faltar competencias, certificados, capacitaciones. Para eso, también aquí en el centro de empleo hemos venido con jóvenes productivos. En otro momento, el ministro Maurate participó en la clausura de cursos de capacitación laboral del programa Jóvenes Productivos, que benefició a 150 jóvenes. El titular del sector informó que en este gobierno, dicho programa benefició a 528 jóvenes pasqueños de escasos recursos económicos con capacitación para la inserción laboral. El concurso de buenas prácticas laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo llega a su quinta edición y esta vez cuenta con la participación de 57 empresas de 12 regiones del país. 57 empresas del sector privado participan en la quinta edición del concurso de buenas prácticas laborales 2015
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que tiene como objetivo reconocer las mejores y más creativas prácticas de responsabilidad sociolaboral, además de premiar a aquellas empresas que constituyan modelos nacionales en el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores. Entre las empresas inscritas figuran 42 grandes, una mediana y 14 pequeñas, que son de las regiones Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, San Martín y Tacna. El jurado calificador hará la evaluación correspondiente y finalmente la ceremonia de premiación se realizará el próximo 24 de noviembre. De esta manera terminamos el bloque de noticias del sector. Nos encontramos la próxima semana aquí en Factor Trabajo. Se necesita una persona con discapacidad analista auxiliar para trabajar en San Juan de Miraflores. El salario será 1.500 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia. Estudios técnico analista químico. Una persona con discapacidad administrador de base de datos para trabajar en San Isidro. El salario será 2.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios, analistas, sistemas informáticos. Una persona con discapacidad, operador de base de datos, para trabajar en San Isidro. El salario será 2.400 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia. Estudios, analista, sistemas informáticos. Para mayor información, acercarse con CV y DNI al Centro de Empleo, ubicado en Avenida Salaberry, número 655, Jesús María, o llama al teléfono 630-6000, anexo 1024-1056-1058. O ingrese a la página web www.empleosperu.gob.pe. Ya volvemos con Factor Trabajo. Ya estamos de regreso en Factor Trabajo. Esta semana, 78 jóvenes con discapacidad culminaron con éxito sus cursos de capacitación del programa Jóvenes Productivos. Esta experiencia les sirvió para cambiar su forma de ver su futuro. Veamos el informe. Son considerados parte de una población excluida, víctimas de diferentes formas de discriminación, pero para estos jóvenes nada es imposible. A quienes vemos son 78 chicos con diferente discapacidad, que dejaron atrás sus temores y decidieron capacitarse en cursos que ofreció el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. He tenido más autoestima más alta, como dice el señor ministro, y me he desempeñado más abiertamente, en más comunicación. Ya no soy la misma que era hace 2 meses. He cambiado mucho y todo para bienestar. Tanto Sarita y sus compañeros están ahora preparados para desempeñarse como teleoperadores de atención al cliente y auxiliares de almacén y logística. En la capacitación también aprendieron a afrontar con éxito una entrevista de trabajo, elaborar su currículum vitae correctamente y orientar su futuro laboral de acuerdo a los intereses y habilidades que tienen. Patricia es otra de las jóvenes que sabe que no hay adversidades cuando se trata de aprender. Te voy a explicar mi experiencia. Yo entré al programa y el tema era difícil para mí. ¿Por qué? Porque eran palabras nuevas que tenía que aprender y yo no escucho y las palabras tampoco las sé. Era un poco difícil, pero después me di cuenta que podía aprender. Después continué haciéndolo y fui mejorando. La joven beneficiaria envió un mensaje para que otros como ella sigan su ejemplo de superación. Yo quiero, como propósito en la vida dice, quiero continuar estudiando, aprender más y más. Y pienso que en el futuro puedo tener una vida mejor, con iguales oportunidades que los oyentes. Y que los sordos puedan copiar mi ejemplo y también puedan progresar. Eso es lo que yo quiero para el futuro.
Durante la entrega de certificados de capacitación a estos valiosos peruanos, el ministro Maurate les pidió seguir con sus proyectos de vida, poniendo tenacidad en cada una de sus acciones. Adelante, o sea, el cielo es el límite, ¿ya? Este, como les dije en el taller, esto tiene que ser el inicio nada más de todas las cosas que tienen que hacer ustedes. El director ejecutivo del Programa Nacional Jóvenes Productivos, Eric Verano, remarcó que el interés del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es brindar mayores oportunidades laborales para jóvenes con discapacidad. Ya en este año 2015 hemos podido atender ya a jóvenes de otras regiones y buscamos que para el 2016 esto se siga ampliando. Como lo ha dicho nuestro ministro, para lo que queda del año tenemos programados unas 400 jóvenes más que vamos a capacitar, tanto en Lima, en Ica, en Arequipa, y estamos seguros de que para el próximo año esta capacitación será todavía mucho más amplia. Hay que recordar que según la ley, el número de cuota de empleos para personas con discapacidad en empresas privadas debe ser no menor de 3% y 5% en el caso del sector público. El ministro Daniel Maurate señaló que a partir del próximo año se fiscalizará el cumplimiento de estas cuotas. Remarcó que jóvenes como los que acaban de capacitarse serán rentables en cualquier empresa. Bienvenidos al consultorio laboral del Ministerio de Trabajo. El día de hoy, en la secuencia del 1, 2, 3 de la formalización, hablaremos sobre los contratos a tiempo parcial. ¿Qué es un contrato a tiempo parcial? En un contrato a tiempo parcial, los trabajadores cumplen con una jornada laboral menor de 4 horas diarias o el promedio diario de la jornada semanal es menor a 4 horas. Es decir, si laboro 6 días a la semana, el número de horas semanales debe ser menos de 24 horas. Y si laboro 5 días a la semana, menos de 20 horas. Esos contratos deben darse de forma escrita y los trabajadores deben estar declarados en la planilla. ¿Los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a la remuneración mínima vital? El trabajador a tiempo parcial recibe la parte proporcional de la remuneración mínima vital en función al número de horas laboradas en el día. Por ejemplo, si la jornada del trabajador es de 2 horas diarias, le correspondería percibir una remuneración no menor a un cuarto de la remuneración mínima vital. ¿Qué beneficios le corresponde al trabajador a tiempo parcial? Los trabajadores contratados a tiempo parcial les corresponden todos los beneficios previstos en las normas laborales, con excepción de la compensación por tiempo de servicio y las vacaciones. Es decir, tienen derecho a gratificaciones, participación de utilidades, asignación familiar y seguro de vida. Además, el trabajador a tiempo parcial es un asegurado regular en materia de salud y pensiones. Si tienes alguna duda, llama al 0800-16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, o visítanos a www.trabajo.gob.pe. Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú, mejora el Perú. Hasta la próxima. Se necesita una persona con discapacidad asistente diseñador web para trabajar en San Miguel. El salario será 1.500 soles mensuales. Requisito mínimo, un año de experiencia. Estudios, sistemas informáticos. Una persona con discapacidad programador web junior para trabajar en Miraflores. El salario será 3.200 soles mensuales. Requisito mínimo, 3 años de experiencia. Estudios, ingenieros, sistemas informáticos. Una persona con discapacidad, operador de sistemas, para trabajar en San Borja. El salario será
2.500 soles mensuales. Requisito mínimo, 3 años de experiencia. Estudios, ingenieros, sistemas informáticos. Una persona con discapacidad, jefe de producto de datos. Para trabajar en San Isidro, el salario será 5.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios, ingeniería industrial. Una persona con discapacidad, asistente de abastecimiento. Para trabajar en ATE, el salario será 1.500 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia. Estudios, ingeniero industrial. Una persona con discapacidad, analista de ventas. Para trabajar en San Miguel, el salario será 4.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios, ingeniero industrial. Una persona con discapacidad, jefe de producto de larga distancia. Para trabajar en San Isidro, el salario será 5.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 3 años de experiencia. Estudios, ingeniero industrial. 5. Kerry Boys, para trabajar en Lima. Salario será 750 soles mensuales. Requisito mínimo, con o sin experiencia. Estudios, secundaria completa. 50 teleoperadores, para trabajar en Lima. El salario será 750 soles mensuales. Requisito mínimo, 3 meses de experiencia. Estudios, desde primaria completa. Para mayor información, acercarse con CV y DNI al Centro de Empleo, ubicado en Avenida Salaberry, número 655, Jesús María, o llama al teléfono 630-6000, anexo 1024-1056-1058. O ingrese a la página web www.empleosperu.gob.pe.